edición de la Vendimia Solidaria. Estamos en vivo por América TV, por A24, por Canal 7 de Mendoza y Canal 8 de San Juan. Julián, buen día. Buen día, Mariana. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de la Vendimia Solidaria, la número 19, sí. La edición 2023. Con la expectativa de poder seguir sumando ayuda y seguir sumando donaciones para Mendoza, con la solidaridad de los mendocinos y argentinos. Y como cada año, el trabajo de la Fundación del Grupo América para que esto sea posible, y están con nosotros, ya les agradecemos aquí presentes al doctor Daniel Vila, Pamela Davil, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, nos tocó un día fantástico, fantástico. A diferencia de otros que ha habido alguna lluvia y demás, pero realmente está todo listo ya para empezar una nueva edición con mucho trabajo, doctor. Sí, la verdad que venimos trabajando hace varias semanas para hoy, un día que para Vendimia Solidaria es muy importante no solo por los invitados que tenemos, sino básicamente por la recaudación. Recordemos que esta recaudación en este evento luego se vuelca durante el año con el acompañamiento de la Reina de la Vendimia. A obras, a un montón de obras de solidaridad, comedores infantiles, patios escolares, viviendas para algunos que lo necesitan. En fin, una cantidad de obras que hace la Fundación en 364 días, en donde hoy es el primer día. Cambiate por esto. Bueno, y digo 364 sí. Porque hoy vamos a trabajar poco, hoy vamos a festejar, vamos a tomar algo de vino, por supuesto porque es vendimia. Y acompañado de un montón de amigos solidarios, de amigos que han participado, que han donado, que han hecho posible una recaudación récord en las vendimias, récord, realmente récord. Y con esta recaudación, Vendimia en sus 19 años de vida que tiene, prácticamente ha alcanzado a valores constantes los 10 millones de dólares. Así que estamos muy felices. Son cifras importantes que aparte, como decían, se van volcando en diversas formas de ayuda y líneas para todo Mendoza, que además de esos números tienen a casi 450.000 personas ayudadas en todo este tiempo, 600 instituciones, digo, son valores que también hablan mucho de lo que es todo este esfuerzo. Y que la gente ya tenga, ¿no? Año a año vaya creciendo, se vaya instalando, que sea parte de la agenda, que lees parte de la agenda y que sin la colaboración de la gente esto sería imposible. La gente se suma y llama para empezar, comienza la organización y ya la gente está llamando para ver de qué manera se puede sumar para colaborar a la vendimia. Eso ya está, ya está instalado, sí, está instalado. Está cada vez más grande y eso es gracias a la gente. Cada vez más gente también. Sí, sí. Claro, y que esta es una etapa, pero que continúa porque hoy también van a ocurrir distintas cosas durante esta Vendimia Solidaria que van a permitir también hacer crecer toda la recaudación. Hoy, en este almuerzo, sí. Van a pasar muchísimas cosas. Les aviso que no me quiso contar nada. Nada, ¿no? ¿Pueden creerle? Pero algo no te puedo contar. No, no, vamos a tener una cantidad de sorpresas. Lindas, lindas sorpresas, por supuesto. Desde la recaudación, bueno, algunos amigos que están, una señora que ha venido, una señora muy mayor que ha venido, que nos va a acompañar, pero no te puedo dar más. No, está bien. No se puede anticipar. Pero es importante, digo, hoy confluyen todos aquellos que han colaborado durante el año, que en estos 19 años lo hacen, y me parece interesante también contar porque la Fundación del Grupo América trabaja en cuatro ejes fundamentales, y el tema educación en la Argentina, que es uno de los temas pendientes, la colaboración con las universidades mediante becas, es uno de los puntos importantes. Sí, tal cual. Bueno, lo que decís, los cuatro ejes son importantes, pero la educación nos lleva mucho tiempo y le dedicamos mucho esfuerzo a la educación. Por eso es que Vendimia Solidaria lleva entregadas, no sé el número, no me acuerdo, pero tiene una cantidad de becas entregadas a lo largo de estos 19 años. Me animaría a decirte que rondan las 500 becas o algo así. Y bueno, eso es porque creemos mucho que uno de los pilares fundamentales de la sociedad es la educación. Es. Una sociedad que no está educada es una sociedad que no crece, es una sociedad que no se desarrolla, es una sociedad que está frustrada. Entonces, bueno, ponemos mucho énfasis en la educación, también, por supuesto, en la salud, en el deporte, en la niñez, pero la educación es un eje central para nosotros. Y hay otro valor muy fuerte que se ve hoy, que es la gran cantidad de personas que han venido. Ese número también se ha ido superando año a año, de 500, 600, hoy más de 750 invitados que están apoyando, por supuesto. Sí, así es, y lamentablemente le pedimos disculpas a un montón de amigos que llamaron para participar, para comprar sus entradas, pero bueno, no se agotaron. Es que no se puede. Nos da mucha pena no poder
albergarlos hoy sí. en este almuerzo, pero les tengo que pedir disculpas, la verdad nos superó. Se superó. Nos superó y eso es bueno, porque habla de la solidaridad de los mendocinos y en general de los argentinos con este evento. Bueno, y Pamela, y ustedes que cada año son anfitriones, porque esto también para contarlo, acá estamos en el puesto San Isidro, que es también su hogar, y en el cual abren las puertas a todas aquellas personas que colaboran, y como anfitriona esto también significa mucho, porque este es su lugar también para ustedes, que lo abren al público. Disfruto muchísimo de hacerlo, la verdad. El jueves del fin de semana de pandemia, no lo la falta, viernes falta, lunes, pues lo disfruto. Año a año es venir, quedarme, instalar y 24/7 claro. estar atenta, recibiendo. Me gusta y lo disfruto un montón, de verdad. Me siento un poco adoptada por los mendocinos, así que es mi segunda casa, es mi lugar y este fin de semana que tocó me parece que es, bueno, bendecido. De los más lindos que han tocado, hasta la temperatura está hermosa. Y además es una especie de combo, creo que lo decíamos en la semana, es una especie de combo de mucha gente de todo el país que quiere venir a ver la fiesta nacional de la vendimia, vivir este clima que se genera en esta época y además sumarse a Vendimia Solidaria, que es estar en algo tan importante y en una tarea como ayudar, como brindarse. Sí, bueno, Vendimia Solidaria es parte de la agenda de la vendimia, de la agenda oficial de Vendimia. De 2020. Claro, sí, está incluida en esa agenda oficial. Pero además, lo importante que tiene es que es el primer acto de gobierno de la Reina Nacional de la Vendimia que se eligió anoche. Su primera aparición, su primera gestión pública es acá en Vendimia Solidaria. Claro. Y estamos en un contexto también, acá me voy a meter año político, año electoral también, y acá llegan representantes importantes, Daniel, de la política, donde sin dudas es una primera muestra de lo que muchos televidentes van a conocer de candidatos en este año electoral. Sí, tenemos la suerte que hoy van a participar del evento funcionarios, políticos de todos los partidos y por supuesto de los mayoritarios, ¿no? También. Y esto habla de un clima de convivencia política, de madurez política, porque si somos capaces los argentinos de lograr sentarnos en una mesa para compartir la solidaridad, por supuesto desde el disenso de cada uno, porque es parte del pensamiento político, es parte de este juego que se llama política. Pero si somos desde el disenso capaces de sentarnos para construir consensos, es posible que este país salga adelante y es posible que tengamos una Argentina fuerte, vigorosa, en crecimiento. Y hablando de ese diálogo, de esa concordia y quedándonos un poco en lo político, los dos son personas de los medios de comunicación, de trabajar con ellos y me animaría a decir de cierta pasión por los medios. ¿Creen que es un año de mayor desafío para los medios, quizá particularmente para el periodismo, de tratar de salir de tanta distancia, tratar de hacer también nuestra labor de una manera en la cual se acerquen más las partes, contar mejor la realidad y no tan sesgadamente? Sí, yo creo que es un año para el periodismo en general de mucha responsabilidad. Yo creo que el periodista va a tener que medir cada palabra, tratar de buscar en los hechos la mayor objetividad posible para poder informar a la sociedad y que en definitiva el día que haya que ir al cuarto oscuro cada uno pueda hacerlo con libertad pero con información. Claro, yo creo que esa es la tarea que tenemos este año, como digo, de gran responsabilidad. Sí, y Pamela, para vos también, porque vos sos una referente conductora también en el canal, y sin dudas es un año también de desafíos. En lo personal estoy muy ansiosa de comenzar con Desayuno justamente en un año con estas características, porque creo que es un espacio para poder ser la voz de la gente, ¿no? Y hacer las preguntas que la gente quiere escuchar, la oportunidad de poder invitar a todos, pero desde la amabilidad, y escuchar no es menor, ¿no? Que haya un lugar y un espacio donde le puedas hacer una pregunta y esa persona pueda responder sin que alguien lo ataque. Voy a tratar, y esto con la producción he hablado, de que tengan, ¿no? La posibilidad, sí, vamos a invitar y escuchar a todas las voces, es lo ideal. Pero me parece clave el respeto. Sí. Creo que hemos perdido el respeto y desde la televisión mucha gente también se siente, ¿no? Como habilitada, si en tu programa se genera cierta, no sé, clima de tensión, ¿por qué no lo va a ver en la calle? Y creo que tenemos una gran oportunidad los comunicadores para de alguna manera inspirar a la sociedad, informar, pero inspirar a que sí se puede. Como bien decía Daniel, hoy va a haber una mesa donde vamos a convivir todos. Y creo que todos y toda la realidad siempre es dos caras de una misma moneda.
todo está sucediendo. Lo que nos pasa a veces es que tenemos una mirada desde nuestro ombligo, de un lado y del otro, y del lado que sea, va para todos, inclusive para mí. Tengo un desafío de poder escuchar a todos, de darle la oportunidad, y tengo muchas ganas de hacerlo. Desayuno vuelve. No está la fecha confirmada, porque puede ser fines de marzo o primeros días de abril, pero sí, se viene. Pero ya estamos. Sí, ya se viene antes de Nico Magaldi. Sí. Bueno, digo, América siempre extiende los horarios de verano. Sí. Y ahora toca, bueno, volver a la normalidad. Entonces sigue estando Nico Magaldi con EPA, por supuesto, pero nosotros vamos antes. Así como no le he contado nada de la vendimia, tampoco le he dicho cuándo empieza. Ah. Claro. De eso sí se puede spoilear un poquito más o no, ya que no hemos contado las sorpresas que vamos a tener en Vendimia Solidaria, algún detalle, algo del equipo, es que, por lo menos un perfil. Tengo nombre, falta el contrato. Tuve el hombre muy ocupado. No puedo creer. Tuve el hombre muy ocupado entre Independiente Rivadavia de Mendoza, la Vendimia Solidaria. Claro. Hace dos semanas que, no sé, que está en Mendoza, que no vuelve. Y digo, falta que todo, sí, la palabra está, que es muy valiosa de un equipo que ya casi lo tenemos. Pero falta el contrato, así que no lo voy a decir hasta que no firmen los contratos. Estoy cuidando a mis compañeros. Les queremos agradecer profundamente estos minutos que nos dedicaron, porque están todos los invitados esperándolos, que son los anfitriones. Será una gran vendimia solidaria en estos 19 años que ya lleva de éxito y de ayuda a la gente. Gracias. Muchas gracias y bueno, esperemos vernos el año que viene para festejar los 20 años de Vendimia Solidaria. Absolutamente. Muchas gracias por estar. Gracias, doctor. Gracias, así será. Gracias a los dos. Bueno, y por supuesto, Julián, que también no es este el único punto, estamos en otro punto aquí en el puesto San Isidro. Y los vamos a saludar a nuestros compañeros que están trabajando, Noelia Nieto y Diego Esteves. Buen día, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Mariana, Julián, un placer estar nosotros de este lado en una mañana que verdaderamente, bueno, ya un mediodía precioso, un día pero pleno de sol. Sí, sí, hay calorcito acá, arriba de 30 grados, pero una brisa, de estas brisas de montaña que son únicas. Bueno, primero decir, un placer estar con Noé y bueno, un placer también con Marian y Juli. Sí. Ya hay olor asado, hay cordero, hemos visto pasar vino, pero también muchos invitados de peso que van a hablar con nosotros en exclusiva. Y primicias. Sí. Muchas primicias. Bueno, perdón. Acá tuvimos una de las más importantes nosotros. Razón, Julián. Acá te tuvimos escuchando. Primicia del inicio de desayuno, sí, nuevamente por la pantalla de América, fines de marzo, principios de abril, que con el Pamela. Está casi de palabra, sí, pero está y ¿está? Tenemos un perfil, por lo menos. Sí, va a ser un programa que va a tener mucha actualidad, lo anticipó Pamela. Y también tuvimos un anticipo de lo que ustedes que están más cerca van a vivir, que es lo que pase adentro de del almuerzo de la Vendimia Solidaria, donde dijo Daniel Vila que va a haber sorpresas y que va a haber una mujer invitada llegando muy especial. Bueno, algo hemos escuchado, pero no podemos nosotros arruinar ninguna sorpresa, así que no esperen. ¿Yo puedo que adelantar algo? A ver, dale. Adiós, bueno, dale. Está el Chiqui Tapia, Claudio el Chiqui Tapia, presidente de la AFA, uh-huh, y hay una sorpresa relacionada con él también. Muy bien, perfecto. ¡Epa! Ojo. Bueno, chicos, ya volvemos con ustedes. Gracias. Bueno, mientras tanto, Julián, tenemos también otras representaciones que han venido para participar en la Vendimia Solidaria. Con nosotros el diputado Carlos Heller. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, una linda oportunidad y un magnífico día para estar acá en Mendoza, en este lugar, disfrutando de la Vendimia y de Vendimia Solidaria. Sí, yo conozco este lugar porque he estado acá otras veces. Cada vez está más lindo esto, la verdad que es envidiable, una maravilla. Y bueno, a participar en este evento solidario que viene haciéndose ya hace unos cuantos años y que cada vez tiene más trascendencia, así que con gusto de estar acá. Carlos, también como economista y que la gente tiene mucha expectativa puesta en este año electoral, ¿poco hacer un análisis de lo que puede pasar en lo económico este año, teniendo en cuenta las variables que se han dado en los últimos meses? Hay mucha gente que está pensando también en hacia dónde económicamente vamos. Bueno, a ver, yo no puedo hacer análisis sustrayéndome del lugar que tengo. Uh-huh. Yo presido la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y nosotros hemos sancionado a fines del año pasado un presupuesto para el 2023, que es una ley, porque uno dice el presupuesto es una ley.
y en esa ley están plasmados los objetivos de políticas públicas que el gobierno tiene en todos los órdenes. Y que yo creo que son objetivos cumplibles que servirían para consolidar un proceso complicado de salir de una crisis muy grande. El otro día el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa hizo un balance de comparar la situación actual con fines del 2019. Y no es un dato caprichoso, es una manera de analizar a dónde llevan las cosas a partir de, yo diría, las líneas fundamentales de políticas públicas que se quieren implementar. Por eso uno habla de dos modelos de país. Después, dentro de cada concepción, las cosas se pueden hacer mejor o peor. Pero hay una línea divisoria de esos modelos de país. La Argentina del 2019 era de verdad un país inviable, por todos los lados. Estaba endeudada de una manera que era imposible de cumplir. Solo digo, les digo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, tenía que devolverse entre el año pasado, 2022, y el 2023. Exactamente. Que los 100 mil millones de dólares que había con los bonistas vencían entre 2020 y este último año. Por lo tanto, era una cosa imposible, era una cosa imposible. Se ordenó eso, no se resolvió, se ordenó. ¿Se encaminó de alguna manera? Se ganó tiempo. Claro. Se ganó tiempo. En el interín vino la pandemia, vino toda la guerra, vino todo lo que vino, que no es un título. Sequía ahora, sí. Granizo, ustedes también, si hace falta algo. Nosotros hemos padecido también las heladas, los productores, claro, realmente han... Pero en el 2021 la Argentina creció un 6 y pico%, en el 2022 creció 5.4%, dijo el presidente el otro día. Miren, cuando tratamos el presupuesto 2022 en el 2021, el que no nos aprobó la oposición, el plan era que en el 2022 la Argentina crezca 4%. Terminó siendo 5.4%, que es mucho. Y si este año se cumple el objetivo presupuestario, vamos a tener 3 años seguidos de crecimiento de la economía. Bueno, ese es un dato. Y ahora, el otro dato, Carlos, es que estamos en un proceso electoral en el cual también hay todo un sector de la opinión pública que está buscando que la dirigencia política baje un poco los decibeles de confrontación. Hoy estamos aquí en el Plaza San Isidro, donde están confluyendo oficialismo y oposición. ¿Puede ser definitivamente algún punto de convivencia en un año electoral donde se decide el próximo presidente? Ojalá, yo no soy optimista, para ser sincero, porque las diferencias son de fondo, no son de forma. Después están los problemas de forma. Se puede ser educado y no hace falta gritar como se le gritó el otro día al presidente. No hace falta insultar. Se puede disentir manteniendo un diálogo que puede ser incluso amable y cordial, porque las formas no tienen que ser las que condicionen lo que se discute. Pero entre la oposición y el oficialismo hoy en la Argentina hay una diferencia de fondo, de modelo de país. Y estas elecciones van a marcar si se sigue un rumbo o si se va para otro rumbo. Y eso es muy difícil de acordar, porque tenemos... Los que se oponen a esta política quieren un Estado que no exista, lo dicen con todas las letras. Algunos hasta hablan de ponerle bombas al Banco Central, para ser bien gráficos. Sin embargo, fíjense que cuando... hay un problema de sequía o de helada o de granizo. El que aparece es el Estado. El que aparece es el Estado en las provincias, en la nación, en los municipios. Sí. Y ese Estado, sí, si no está dotado de recursos, sí, no puede hacer cosas. Absolutamente. Carlos, queremos agradecerte el haber estado y queremos que disfrutes también de gracias. Esta vendimia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Sí. Bueno, nosotros estamos recién arrancando. Sí. Tenemos muchos invitados para presentar en esta gran jornada de Vendimia Solidaria. Tenemos algunas horas por delante. Van a comer, van a disfrutar. Ya han hecho un aporte que ha sido importantísimo. Uh-huh. No tenemos el número todavía. Total. Pero venimos de una recaudación histórica de 158 millones de pesos. Así que tenemos que seguir en un ratito. Quédate, en minutos volvemos aquí en la Vendimia Solidaria, la edición 19.
vivo aquí desde Puesto San Isidro, en esta vendimia solidaria, 19 años de trabajo continuo de la Fundación del Grupo América para ayudar a todos los mendocinos que lo necesitan. Bueno, y va llegando muchísima gente, ya tenemos cerca de 750, mejor dicho, están llegando esos 750 invitados, todavía no están acá, y nosotros tenemos a un invitado en nuestro living muy particular, el señor Agustín Vila. Muchísimas buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Agustín, has crecido con Vendimia Solidaria. Y sí, prácticamente tiene casi la mitad de la edad que yo tengo. Y eso que empezó hace un tiempo atrás, como una reunión de amigos, como buscarle algún objetivo, hacer algo luego del evento tan importante que tenemos los mendocinos como es la Vendimia, claro. Un almuerzo entre amigos, un almuerzo familiar y demás, que después fue mutando a buscar fondos, de eso mutó también y cambió a una fundación. Y donde hoy, bueno, es un evento que casi que le pone el broche de oro a este fin de semana para, que es tan importante para todos los mendocinos. Sí. Y Agustín, también viviste todo el proceso desde que comenzó hasta este presente, después de 2 años que por pandemia no se pudo hacer este evento que es muy relevante, que incluye a toda la plana política de oficialismo y oposición. ¿Qué notás que ha mejorado con los años y que se ha mostrado en solidaridad, sobre todo para que la vendimia tenga, esta vendimia solidaria, recaudación récord? Mirá, bueno, una cosa muy importante que no se hizo durante los 2 años de pandemia, pero la fundación siguió recaudando. Exacto. Y se hizo de manera virtual, lo cual es muy importante porque demuestra que no es solamente un almuerzo, sino que tiene un fin la fundación, que tiene un fin esto, como nosotros siempre decimos, esta reunión de amigos. Y ha mutado todo, empezó mutando desde la forma de la recaudación, los montos, la gente que viene, un evento que muchos años había que invitar, perseguir a la gente para que venga. Hoy, como te digo, es un evento que le pone el broche a la vendimia y sobre todo cuando vas viendo lo que se hace a lo largo del año con los fondos que se recaudan con la fundación, bueno, para nosotros no es solamente un almuerzo, cumple un fin social muy importante y para, es sumamente importante, creo que terminar estos 3-4 días que culminan para los mendocinos la recolección de la vid con un evento que impulsa todos fines sociales dentro de la provincia, así que es sumamente importante. Y que es también una especie de celebración de fe, de mirar hacia adelante, porque hay algo que culmina, pero también hay algo que arranca. Viste que en Mendoza se dice que el año empieza cuando empieza la vendimia. Absolutamente. Y esto también tiene que ver con eso, con la mirada hacia los 10, 11 meses, o 10 meses que le quedan al 2023. Absolutamente, nada mejor graficado que en la vid misma, que es, uno se recolecta la fruta que da el árbol durante la planta durante todo el año y bueno, a partir de la recolección la planta empieza a reposar para tomar fuerza para el año que viene. Una nueva vida, digamos. Exactamente, así que el evento de la vendimia solidaria cumple, te diría, que el mismo fin social y el mismo proceso evolutivo que la vida. Y con un desafío enorme de acá el próximo año, es que cumplen 20 años sí. De la vendimia de manera ininterrumpida, esta vendimia solidaria, 20 años ininterrumpidos y ayudando a más de 400.000 mendocinos. Absolutamente. Varios organizadores están temblando, te digo. ¿Por qué? A ver qué hacemos. A ver qué se viene. ¿Qué hacemos para los 20 años? Claro, mega. Si esto es así, es mega. No, pero muy. Además de lo que te decía, el fin social para nosotros es muy divertido. Nos encanta, sí. Nos encanta este evento. La pasamos bien, charlamos, nos encontramos con gente que por ahí nos vemos durante el año. Entonces está bueno. Es importante. Sí, totalmente. Y que haya tanta gente no es una forma también de la comunidad de decir, che, vemos lo que hacen, valoramos, ponderamos todo lo que es Vendimia Solidaria, lo que es la fundación. Digo, porque esto es multitudinario. No sé si hay otra reunión benéfica que tenga casi 1000 personas. Ojalá que así sea y que cada vez se vaya sumando más gente para colaborar, para aportar fondos, que es el fin último de este evento, digamos. Okay. Además de la reunión es la recolección de fondos para poder trabajar durante todo el año. Así que ojalá que el año que viene, si podemos ser más y ampliemos el lugar, mejor. Todavía. Agustín, sos uno de los anfitriones, te dejamos que sigas con el resto porque ya está a pleno aquí en el puesto San Isidro. Gracias por venir hasta acá. No, muchísimas gracias a ustedes porque la verdad que cumplen un transmitir y comunicar lo que se hace acá es sumamente importante. Sin los medios, sin gente como ustedes que está contando el rol que cumple la fundación, sería muy difícil
llegar a los 20. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Tengan buen día. Bueno, y estamos a full, Julián, evidentemente. Sí. Los chicos también están en otro de los puntos porque también están, yo te diría que ahí en la cocina, ¿no? De todo. Están en la cocina de todo. De hecho, están tan cerca de la cocina, Mariana, sí, que ya saben el menú ellos. No sé si lo vamos a contar porque hay tantas cosas que no se van a spoilear hoy, pero tenemos sí algunos invitados, sí, importantísimos. Tenemos mucha gente que va, sí, llegando y recordemos, sí, ya casi a valores constantes, 10 millones de dólares en estos 20 años recaudados para Mendoza y para la Argentina. Diego, estamos con vos. Juli, Marian, bueno, acá estamos. Están llegando un montón de invitados. Prometí primicia, ya tengo primicia. Ay, me muero. Y tiene que ver con Desayuno, programa que va a conducir por América Pamela David, pero eso para dentro de un ratito. Estamos con Rodolfo Donofrio, que vino con su pareja. En un rato también la vamos a tener a Zulemita Menem. Pero bueno, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te recibe Mendoza? Muy bien, como siempre. Mendoza es una provincia que, aparte de ser divina, lindísima, en mi época de presidente de River, ganamos todo acá. Así que imagínate que cada vez que vengo, vengo súper feliz. Bueno, está Jorge Brito, también lo vamos a tener. Claro. Con un triunfo bajo el brazo. Digo, motivo para brindar, tienen de sobra. Ayer River le ganó a Lanús. Sí, importante. Era muy importante ganar ese partido. Así que creo que es un buen paso, porque hay que darle tiempo a que las cosas se vayan armando, ¿no? Bien, en la presentación Daniel Vila se refería un poco a la diversidad, ¿no?, política que hay en esta reunión. Me imagino hablarás con varios dirigentes. ¿Qué lectura haces de este año electoral? Bueno, creo que estamos ante un momento importante y que cuando tenemos que votar, y sobre todo para votar a presidente de la Nación, es un año trascendente. Y bueno, es de esperar que haya discusión, que haya diferentes opiniones, pero que en algún momento, luego de terminadas las elecciones, tratemos de encontrar todos los acuerdos para realmente hacer las transformaciones y las modificaciones que necesitamos siempre hacer en la Argentina, ¿no? Sin duda sabe de política, el fútbol la necesita y está muy emparentada. ¿Te imaginas candidato este año? Mira, yo lo que me imagino es estoy apto para ayudar y estoy dispuesto a ayudar. Ya lo he dicho, se lo he dicho a los quienes de alguna manera son candidatos de todos lados o que pretenden ser candidatos, porque creo que lo que hay que ponerse es a colaborar. No pretendo tener una posición, de que me den un cargo. Lo que estoy dispuesto es realmente ayudar. Creo que uno tiene, después de haber estado en River y haber hecho la vida que hice, una experiencia que puede serles útil y que puede colaborar a que encontremos los caminos que permita que la Argentina vuelva a tener crecimiento, desarrollo, que es muy importante. Bien, la última te hago cortita. Zulemita Menem, sos un pilar en la vida de ella. Algunas palabras referidas, bueno, a Zulemita, que está acá, a unos metros. Es una mujer extraordinaria, que tiene una capacidad de trabajo. Tengo una gran admiración por ella. También siento cosas realmente profundas, sin la menor duda. Y me parece que es una persona que, pese a haber sido primera hija, como ya dicen, en cambio de primera dama, tiene los pies sobre la tierra, muy ubicada, y es una mujer muy madre, con sus hijos, con su madre. Es un ejemplo que realmente uno tiene la felicidad de poderlo compartir con ella. Muchas gracias, Rodolfo. A disfrutar del evento. Gracias a ustedes. Marian, Juli, volvemos con ustedes. Muchas gracias, chicos. Nosotros seguimos aquí y vamos a presentar a Jorge Pablo Brito, es el presidente de River Plate y el vicepresidente del Banco Macro. ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy contento de poder estar acá en este gran evento que invitado por Daniel y por Pamela. Así que qué más lindo poder ser solidario, ayudar y estar en un lugar tan lindo como este. Bueno, y sin dudas, Jorge, a ver, también vinculándote con la actividad deportiva, toda la expectativa de cómo ha quedado el estadio. Realmente todo el mundo que ha ido en los últimos tiempos ha hablado de cómo está el estadio más, ¿no? Más River. Sí, la verdad que es un gran orgullo poder ser el presidente y dar esta transformación del punto de vista de infraestructura, que era una gran deuda que teníamos pendiente en los 8 años de mandato con Rodolfo. Ya habíamos siempre trabajado pensando en que debíamos darnos una gran obra y un gran cambio que hacía falta del Monumental para modernizarlo, para darle más comodidades a los socios. Pudimos hacer la obra del campo de juego y finalmente ahora podemos estar haciendo esta obra, que es una obra muy importante porque lleva a River a ser el estadio más grande de Sudamérica con 85.000 lugares. Porque también le da muchísimo confort cambiando prácticamente todas las butacas que tenía el estadio, que eran butacas muy viejas del año 77, en butacas modernas.
también porque vamos a hacer una gran obra en el club, principalmente el instituto educativo, el colegio que tiene River, que alberga más de 1000 alumnos. Estamos triplicando la cantidad de estacionamientos. Y bueno, todo eso, la verdad que es un gran orgullo, pero obviamente también muy complejo, porque es una obra que, como todos saben, la estamos haciendo mientras jugamos, mientras el club tiene su propia actividad social y deportiva, mientras que los alumnos siguen educándose. Entonces todo eso hace que es una obra verdaderamente muy compleja de hacerse, pero la verdad que estamos muy contentos. Y también, obviamente, un gran desafío, todo el financiamiento de esta obra, una obra más de 80 millones de dólares, obras que en el mundo suelen hacerse con financiamientos externos y de muy largo plazo, con tasas blandas. Nosotros estamos haciendo ingeniosamente con recursos que genera estos nuevos lugares, como estos nuevos hospitalities, nuevos palcos, estamos duplicando la cantidad de palcos, y afortunadamente lo estamos pudiendo lograr en tiempo y forma, tal como se lo prometimos a los socios de River hace un año atrás. Bueno, y la alegría, seguramente el orgullo paralelamente al equipo, que además ayer ganó, recordemos, se subió a la punta hace horas, habrá que esperar otros resultados también. Además de eso, la posibilidad de que se siga consolidando como la casa histórica de la selección argentina, el primer partido oficial post-campeonato del mundo será el 23 en el Monumental. Sí, sí, primero lo primero es felicitar a Martín de Micheli y a todo el plantel de River por la victoria de ayer. Era un partido muy difícil, en una cancha muy difícil, y afortunadamente pudimos ganar y muy bien, así que aprovecho para felicitarlos a todos ellos. Estuve ayer en la cancha. Sí, Lanús, recordamos. Lanús, sí, sí, no sí, en la cancha de Lanús, perdón. Y bueno, ya esta mañana arrancamos para acá, para visitarlo, Daniel. Y siguiendo la pregunta con respecto a lo de la selección, sí, la verdad que yo me crié, soy de la generación de los que empezamos a ir a la cancha a principios de los 90, y siempre la selección jugaba en River, por distintos motivos. Hoy se juega mucho más en el interior, se juega algo en Buenos Aires, pero claramente la casa de las selecciones es River, y la verdad que muy contento de que mucha gente, de los hinchas de la selección, de los argentinos, que son hinchas de otros clubes, que no vienen a River, puedan venir a conocer el estadio. He recibido muchos llamados de conocidos y amigos, hinchas de otros clubes, que quieren venir a ver el equipo campeón del mundo y también quieren aprovechar para conocer el estadio más grande de Sudamérica en las condiciones que está. La verdad que va a ser una gran fiesta para toda Argentina. Jorge, y ya también en tu rol como vicepresidente del Banco Macro y en colaboración otro año más con la Vendimia Solidaria, te pido un poco este balance, ¿no?, de lo que significa después de 2 años de que no pudo hacerse este evento, que es importante también porque junta a todos, ¿no?, en un año político, y junta a todos, oficialismo, oposición, en un año donde los argentinos elegimos. Sí, recién hablaba con Daniel eso, me contaba un poco los invitados que van a estar viniendo hoy. Y la verdad creo que eso es lo bueno, eso es lo lindo, más allá de poder disfrutar, porque también todos venimos a disfrutar, no hay que tener vergüenza de eso. Lo lindo es que sea un ámbito para poder dialogar, para entender que está muy bien y habla bien de un país y de una democracia, tener puntos de vista distintos, inclusive caminos distintos, soluciones distintas a un determinado problema. Pero creo que lo importante es primero saber escuchar, saber discutir cuáles son los problemas. Después, al que le toque gobernar, elegirá el camino, y creo que le va a tocar al que le toque ser oposición, ser responsable para poder dar esos cambios, esas transformaciones que Argentina tanto necesita, y que yo creo que en gran parte eso no se ha podido hacer, no solamente porque los gobiernos no han podido, sino porque las distintas oposiciones que hemos tenido en este país no han tenido la capacidad de diálogo que los gobiernos necesitan para poder hacer los cambios, las transformaciones necesarias. Jorge, gracias. Te dejamos disfrutar nuevamente de este evento, que va a haber sorpresas, dijo Daniel. ¿Ah, sí? Bueno, sí, nos vamos a esperar. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Diego, retomamos con vos. ¿Dónde estás? Compañeros, bueno, lo prometido es deuda. Estamos con Zulemita Menem, que escuchó atentamente lo que dijo Rodolfo D'Onofrio de ella. Muy enamorado. Es recíproco. Yo no escuché, ¿escuchaste vos? Porque... Bueno, es algo de testigo. No, estamos muy bien, muy bien. La verdad que sí, disfrutando de esta relación. Uh-huh. Bien, primera vez en la Vendimia, ¿no? En la Vendimia estuve, en la Vendimia Solidaria, no, es la primera vez. Tiene fiscales con las casas blindadas, porque se las han ametrallado. Estamos ya en un nivel, me parece, muy elevado de agresividad y de violencia, que hay que frenarla de manera inmediata.
Doctor Uli, muchas gracias. Muy amable, a disfrutar del almuerzo. Mariana, Julián, volvemos a ustedes. Bueno, ahí estamos. Estamos con el senador nacional Martín Lustó. Le estábamos diciendo fuera del aire, este es el piso principal de la Vendimia Solidaria. Acá estamos para América, para San Juan, y bueno, sin dudas, bienvenido a esta nueva Vendimia Solidaria. Bueno, muchas gracias, es un gran piso, ¿no? El decorado atrás es, sí, sí, es bastante monumental. Tremendo, tremendo. Bueno, buenos días, Martín, ¿cómo va? Un año particular desde lo político y un año particular también para el Congreso, para tratar de ver qué herramientas se articulan desde allí en estos 10 meses que le quedan a un 2023 intenso. Bueno, ojalá podamos instrumentar algunas herramientas que alivien y mejoren la situación actual. No parece ser el caso, ¿no? Digo por el discurso de inauguración de sesiones del presidente, que arrancó conmemorando los 40 años de democracia y la capacidad de convivencia de los argentinos, y después empezó a gritar e insultar de distinta manera para después volver a convocar un diálogo. Ojalá que tengamos espacio para eso, porque hay innumerables problemas, no solo que deben ser abordados algunos, sino que hay otros que tenemos que pensar colectivamente cómo ordenarlos a futuro. Claro. Bueno, y es un año importante, Martín, porque se define el próximo presidente de la Nación, el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sos candidato, pero también se define mucho por lo económico, situaciones de personas que no la están pasando bien, que no ven una mejora. ¿Cuál es el planteo este año en lo económico? ¿Qué es lo que hay que esperar? Mirá, lamentablemente la situación económica se viene deteriorando y lo vemos no solamente, yo creo que hemos perdido a fin de año pasado, está claro, el impulso que traía la economía, ahora es una economía que no está creciendo y que tiene una inflación del 6% mensual. Eso hace que pierdas el 6% de lo que ganás cada mes en poder adquisitivo. Esa es una situación que angustia porque no hombre adicional en un año electoral, que si fuéramos capaces de conversar un rumbo colectivo, bajarían un montón esas angustias, y lamentablemente no parece ser el caso. Y hoy gobierna Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros podemos desde el Congreso impedir que ciertas cosas ocurran, pero si proponemos leyes o soluciones que ni siquiera se tratan, porque no se tratan ni en comisión, no es que no se votan, no se tratan en las comisiones especializadas, es difícil contribuir desde ahí. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Pensar cómo es el futuro de la Argentina con el próximo gobierno. Claro. Martín, gracias. ¿Eh? Queremos que disfrutes espacio. Voy a disfrutar, también, ¿eh? Estamos en familia. Sí. ¿Viniste con Carla? Sí. Yo me hago ahí lo de espectáculos, me meto. Pero nosotros, al revés que otras parejas, tratamos de mantener las cosas separadas. Está bien, está muy bien. No quiero yo nunca invadir lo que hace ella, ni me parece bueno que ella invada el ámbito de lo que hago yo. Cada uno tiene sus méritos en lo que hace y me así parece que se complementa mejor también. No, pero además creo que hay mucha utilización de las familias, de los chicos en campañas políticas. Uh-huh. Nosotros no lo hacemos. Yo sé por la calle que si ella fuera la candidata sería muchísimo mejor. Pará, me encantó esta declaración. No, es que me pasó en la campaña del 2015, sí, que era un balotaje, imagínate, en la ciudad, con Horacio, muy intenso, con mucha visibilidad, y un día voy caminando y viene alguien y me dice, vos sos el marido de Carla Peterson. Sí. Pero precisamente por eso preferimos ni mostrar a nuestro hijo. Y que Carla haga lo de ella y yo hago lo mío. Muy bien. Sea bueno o malo para una campaña, creo que es mucho mejor para la vida familiar y para la educación de nuestro hijo. Bueno. Senador Martín Lustó, muchísimas gracias. No, gracias Martín. A ustedes. Volvemos con Noé Nieto, que ya está preparada del otro lado. ¡Ay, sí! Mirá qué linda sorpresa tenemos para presentarles. ¡Ay, qué lindo! Ana Laura y Yemina, reina y virreina nacionales de la Vendimia. Bienvenidas, chicas. Acaban de llegar. Majestad, ¿cómo estás? ¿Cómo son estas primeras horas? Hola, muy buenos días. Nada, muy contenta, muy feliz. Ya estamos con las primeras actividades como reinas y reinas nacionales. La verdad es que es una alegría inmensa. Bueno, ¿y qué se siente además de esta alegría? Porque me imagino que también mucha responsabilidad. Sabés que de ahora en adelante vas a encarar una misión también solidaria. ¿Qué le decís a tu pueblo de La Paz y a todo el pueblo de Mendoza ahora? Nada, que estamos muy contentas nosotras de estar acá, que vamos a trabajar en equipo muy duro, nosotras dos y junto con las demás reinas departamentales de toda la provincia, para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos. Virreina, bienvenida, felicitaciones también para vos. Bueno, estas primeras horas me imagino muy contenta también. Sí, buen día a todos. Por supuesto, muy contentas, orgullosa de poder representar a todos los mendocinos. ¿Pudiste dormir? ¿Pudieron desayunar?
dormir poquito, pero sí, ya desayunamos, tenemos energías, así que bueno, vamos para adelante. Bueno, bienvenidas a las dos a esta fiesta de la solidaridad. Van a tener una gran tarea por delante a lo largo de todo el año, así que muchísimas gracias. No sé si alguna de las dos quiere agregar algo más, y si no, yo las libero para que se vayan a disfrutar. Quiero agradecer por invitarnos a esta vendimia solidaria, es muy, muy lindo para nosotras, ya es nuestra primera actividad como reina y virreina nacional, como dije anteriormente. Y bueno, un saludo enorme a Tano Robles, que seguro nos está escuchando, y gracias a ustedes. Gracias, gracias majestades, que tengan una hermosa bienvenida. Juli, Mariana, volvemos con ustedes. Gracias Noe, nosotros aquí estábamos, escuchábamos por una de las primeras veces, en una de las primeras oportunidades a la nueva reina nacional de la vendimia, sí. Ana Laura Verde, de una localidad que está al este de Mendoza, que se llama La Paz, es uno de los departamentos más chiquitos que tiene la provincia. Bueno, y que había leído, Juli, aprendo con ustedes porque soy acá sumamente bienvenida y querida, la verdad que me siento muy gusta, querida. Te interesa, aparte. Me encanta, 27 años hacía que La Paz no tenía su propia reina. Exactamente, 1996. ¿Viste que se nos llenó de hinchas de River cuando recién vino el presidente? Cálmense, cálmense, que yo soy de Racing. Ah, claro, vos sos de Racing. Escúchame, te doy una, viste que el año pasado estuvo muy de moda lo del elijo creer, lo de las coincidencias. Bueno, la última vez que La Paz tuvo su reina de la vendimia fue en 1996, River campeón de la Libertadores. Así que a todos los que están acá, viste, pululando alrededor nuestro, les damos ese datito. Bueno, y mientras tanto, estamos de todo lo que es dentro de la fiesta de esta vendimia solidaria. Diego, ¿con quién estás? Bueno, turno de la política, estamos con José Luis Espert, inconfundible. Muy delgado el hombre, ¿no? A la flauta. ¿Por qué? ¿Por qué inconfundible? Porque, bueno, por el aspecto físico. Está muy, muy, sí, estamos, muy bien, estamos, muy bien aspectado. Estamos. De hace años ya, de hace años. Bien, y con Luis Rosales, ¿no? También. Claro, amigo mendocino, amigo de José Luis Espert y amigo de la casa. Perfecto. Bueno, la expresión de la derecha en este, en esta reunión. Derecha? ¿Cómo la derecha? No, es derecha. Nosotros somos liberalismo. Bien. En serio. Y serio, o sea, sentido común, va. Qué bravo que es Espert, ¿no? No tiene descanso ni en este entorno. No, nunca, nunca, nunca. Sin piedad, ¿por qué? Porque los argentinos no pueden esperar otra oportunidad más para que las cosas cambien para ellos. Hay que hacer un montón de cosas. Para eso hace falta lograr un montón de acuerdos y que la gente los vote después, ¿eh? Porque acá hay que proponer cosas como la apertura al mundo, reducir el tamaño del Estado para que la gente pague menos impuestos, una legislación laboral que le dé más derechos al trabajador y menos privilegios a los sindigarcas, hay que hacer una reforma educativa para los... Pues, acá la gente vota, ¿eh? ¿Hay diálogo con otros dirigentes políticos? Porque hay de todos los colores. Sí, la verdad que nosotros hablamos con todos aquellos que quieren cambiar en serio el país. Con todos aquellos que no le hablen a la política, sino que usen a la política para cambiar el país, hablamos con todos. Y ojalá que logremos un gran, gran acuerdo entre toda la política a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, trabajo y probablemente me candidaté, para cambiar todo, todo lo que hay que cambiar. Bien, José Luis, gracias Luis. Un placer, como siempre, sos de la casa. Bueno, gran saludo a los mendocinos, ¿no? Nos ven de todo el país, pero gran saludo a los mendocinos. Espert siempre lo señala, Mendoza, en la fiesta de la vendimia, festeja el trabajo, haber transformado el desierto en un oasis productivo. Y ahora el desafío que tenemos es transformar a la Argentina, que es casi un desierto, en un oasis productivo. Todo suyo, Marian, Juli. Gracias, Diego. Y vamos a presentar ahora al gobernador de la provincia de Mendoza, de alguna manera también anfitrión hoy día. Gobernador Rodolfo Suárez, Fabiana Calleja, ¿cómo les va? Muy buen mediodía para los dos. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos disfrutando una nueva vendimia solidaria como tantos años, en un día típico mendocino, con un sol hermoso. Después de haber vivido un fin de semana realmente muy lindo, una fiesta muy armoniosa. Una noche linda, la Vía Blanca, el carrusel, con muchas visitas de gente de todo el país que nos permite difundir a nuestra provincia y esto trae un impulso al turismo de manera tal de mantenerlo a lo largo del año con otros eventos que vamos a hacer. Así que bueno, este ya es un evento tradicional de la vendimia solidaria, es parte de nuestro festejo vendimial y como tantos años lo hice como intendente,
ahora como gobernador siempre acompañándolos. Y que se ha transformado gobernador en este contexto donde la vendimia solidaria es por y para los mendocinos, ayudando a más de 400.000 mendocinos en distintas áreas. Sin dudas, la colaboración ha crecido fuertemente en todos estos 19 años de vendimia solidaria. Sí, recién me mostraban ya unos avances, que viene muy bien esta vendimia solidaria. Ah, ¿sí? ¿Tiene el dato? No lo tenemos. Algo lo tiene que tirar acá, porque nosotros no hemos visto nada. No corresponde a mí que lo diga, sí. Pero sí que la gente sepa lo que implica para los mendocinos y las mendocinas estas acciones que se hacen, porque a mí me ha tocado trabajar junto a Daniel y a Pamela inaugurando la Plaza de los Niños en un barrio muy carenciado donde ellos pueden disfrutar de muchos juegos, ver la alegría de ellos, que esto se traduzca en distintos lugares del departamento. Esta colaboración que se hace y la solidaridad de la Fundación para con la gente es muy importante y es un ejemplo de lo que necesitamos en nuestro país. Bueno, lo que se vivió ayer con el acto central, con el carrusel, por supuesto, y el desayuno, son de alguna manera algo con un gustito un poco nostálgico, porque es la última vendimia de esta gestión de 4 años. Encima hubo 2 años muy distintos por la pandemia, 2021 y 2022. Sí. O mejor dicho, sí, 2021 y 2022. ¿Da esa nostalgia? ¿Da una sensación especial de decir, bueno, lo vamos a vivir, pero desde otro lugar a partir de ahora? Lo hablábamos con Fabiana, mi esposa, que es... bueno, no va a ser nuestra última vendimia solidaria, pero claro, sí nuestra última vendimia como gobernador. Así que se vive de otra manera. Claro. ¿Fabiana? No, da nostalgia y yo siempre le digo a Rodi, yo no soy mendocina, pero creo que quiero más a Mendoza, que, o sea, claro, como más, muchos mendocinos, mucho. Estoy enamorada de este lugar y le hago promoción y la fiesta para mí es como alguien que viene y digo, no vas a la fiesta, no puede ser. O sea, no te lo puedes perder y realmente es un gusto, es un placer. Claro. Bueno, y ahí está la importancia también de eventos como este, porque es mostrar una parte importante de la vendimia al resto del país, ¿por qué no al mundo? Digo, este elemento también es fuerte en ese sentido, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Ahora, gobernador, en esto que es ya el cierre de su etapa con la alternancia política que logra, sobre todo Mendoza, donde se renuevan cada 4 años los dirigentes, digo, ¿realmente cuánto le hace bien a la democracia cuando en otras provincias argentinas o hay reelecciones indefinidas o realmente hay 2 mandatos y la gente está exigiendo de los dirigentes renovación también? Bueno, esa es parte de nuestra institucionalidad, la no reelección del gobernador, pero muchas otras cosas, no cambiar las reglas electorales, sí, mantener las mismas, en este caso las primarias, agregar la boleta única, la ficha limpia, todo eso hace a que la gente pueda elegir mejor en un marco de institucionalidad, que es la diferencia que marca Mendoza con otras provincias, así que eso es muy bueno y te agradezco la pregunta porque permitir resaltarlo, sí, es parte de lo que nosotros llamamos nuestro modo Mendoza, sí, y nuestra forma distinta de encarar lo que es la gestión pública. Claro, que no haya ideas de querer hacer cambios en la Constitución ni nada por el estilo para cambiar lo que hoy los mendocinos de manera democrática eligen. Y los cambios que hemos intentado hacer, que lamentablemente no hemos podido hacerlo porque no hemos tenido los votos suficientes, han sido cambios para reducir el costo de la política. Claro. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo necesitamos desde la política dar gestos, por eso hemos propuesto reducir la Cámara de Legisladores a la mitad, eliminar la elección de medio término, claro, que el equilibrio fiscal, claro, que el equilibrio fiscal sea una norma constitucional, que se deba respetar a rajatabla. Bueno, no hemos podido porque no hemos tenido los votos suficientes en la legislatura, pero es un debate estructural que hemos dejado planteado para futuro. Gobernador, para no meternos tanto en política, pero nos deja justo ese pie. ¿Quedan 10 meses? Digo bien, quedan 10 meses. Un poco menos. Un poco menos. Usted lo debe tener más claro que yo. ¿Existe la posibilidad de un nuevo intento en ese sentido de la reforma o ya es algo que quedará para que lo haga el próximo gobernador? El diálogo es permanente. Vamos a seguir tratando de dialogar. No está tachado, digamos. No, para nada. De hacer entender a la dirigencia política que tenemos que dar gestos con la sociedad. La gente no la está pasando bien y creo que es un gesto, porque muchos dicen no es mucho ahorro. Sí. Me acuerdo que mi padre me decía que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos.
es menos plata, es menos estructura, pero es empatía con la gente, que se está ajustando de todas maneras, pero lo primero que hay que ajustar es la política. Esa es la idea que hemos tenido, bueno, y lo vamos a seguir manteniendo el diálogo, a ver si existe esa posibilidad. Bueno, lo meto un poquito en el barro de la política porque se ha gestado todo un ruido en torno a si Omar De Marchi va a estar dentro o no del espacio. Digo, sin dudas, los candidatos presidenciales han pasado y siguen pasando aquí por la provincia. ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? ¿Todos unidos? Se puede esperar, sí, por supuesto. Nosotros aspiramos a que cada uno que esté identificado con un modelo de país o de gestión esté junto, pero para eso existen las PASOS, existe la boleta única, que es donde hay que dirimir las diferencias, con las críticas, con las propuestas, con todo lo que significa del diálogo en democracia, a eso aspiramos nosotros. Claro. Fabiana, gobernador, les agradecemos mucho este rato que nos han dedicado. Los dejamos ir a disfrutar. Bueno, muchas gracias, chicos, a ustedes. Gracias. Placer. Fabiana Calleja y el gobernador Rodolfo Suárez, de la provincia de Mendoza. Bueno, placer. Yo te escuchaba porque acá vos sos el que sabe el local, bueno, así que... Vos manejás datos también de lo que va pasando en todas las provincias. Pero bueno, interesante también el escenario para los mendocinos. Estamos en vivo, espera, ves con el celular. Yo te digo, ¿puedo apostar? Dale, ¿cuánto? ¿Una y 35? Sí, una hora, sí. Sí, le pegaste ahí dos minutitos, una hora de transmisión en vivo y todavía tenemos mucho más de Vendimia Solidaria aquí desde Puesto San Isidro en Mendoza. Ya volvemos. De transmisión en vivo en cuádruplex para América TV, para 24, para Canal 7 de Mendoza y Canal 8 de San Juan, para mostrarte todo lo que es la intimidad de esta Vendimia Solidaria que hace 19 años trabaja por y para los mendocinos. Bueno, y que estamos esperando a ver cuánto ha recaudado en este año, pero tenemos más entrevistas para compartir. Está Diego Esteves del otro lado. Diego, adelante. Lógicamente, mientras llegan los invitados, yo miro a la izquierda porque es donde bajan. Estoy viendo al gobernador Gerardo Morales, que llegó con toda su familia. Mirá. También lo ve Emilio Monzó, ex titular de la Cámara de Diputados, dirigente de Juntos por el Cambio. Una figura, sin duda, con la que en minutos voy a ir a conversar, ¿no? Sí, seguro, con Gerardo. Sí. Bueno, esto, yo feliz de estar acá en esta nueva Vendimia Solidaria. Y este marco también, ¿no? La familia, los dirigentes políticos de todos los partidos, debe ser casi el único evento tan transversal que hay en Argentina. Así que celebro que hoy estemos todos juntos acá celebrando la Vendimia. ¿Y le da la espalda a algún dirigente o se habla con todos? En mi caso particular hablo con todos. No, la espalda no, hoy no es momento, el país está muy mal para dar la espalda a un dirigente político. Hoy tenemos que dialogar más que nunca, el país tiene problemas muy serios, hoy acaba de ocurrir un hecho también muy grave en Rosario que nos tiene que llamar a concientizar, a dialogar y en este caso a terminar con el narcotráfico. Recientemente dijiste que la Argentina es un barco a la deriva con un presidente que, bueno, no toma el mando. ¿Por qué decís eso? Sí, bueno, lo digo porque es evidente y este caso, esto que ha pasado con Rosario, da muestra de lo que acabo de decir hace 15 días. No hay conducción, no hay un liderazgo en el Partido Justicialista, no hay un presidente de la Nación hoy a cargo de la Argentina. De hecho, se mostró con esto de Rosario que no había ningún tipo de planificación ni decisiones políticas para tomar de manera inmediata. Yo creo que en el caso este tenemos que justamente esto, generar un diálogo, llamar a una mesa de todos los partidos políticos y esto tiene que estar muy por encima de la grieta. Sos uno de los armadores políticos de Juntos, eso es innegable, es histórico. ¿Cómo se dirimen las diferencias puertas adentro del partido? Hoy estamos viviendo un momento complicado, yo creo que la gente lo debe ver, o la gente que nos acompaña a nosotros con preocupación, valga la redundancia, porque hay mucha tensión,
pero soy muy optimista para lo que viene el día de mañana. La tensión tiene que ver porque es un espacio hoy muy horizontal, sin un liderazgo consolidado, y esto se va a dirimir en las próximas PASO, pero a diferencia del 2015, que había un dirigente excluyente como era Mauricio Macri, ahora hay muchos dirigentes en condiciones de gobernar el país. Esto es bueno porque vamos a tener muchos dirigentes para conformar el gabinete del día de mañana. Muy bien, muchas gracias. A disfrutar del evento. Gracias a ustedes. Muy bien, pasó Emilio Monzo, ex titular de la Cámara de Diputados. Siguen ustedes, Marian. Bueno. Juli. Y sin dudas que en esta vendimia solidaria no son todos adultos, también los que están participan. Le agradecemos por estar al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, a su esposa Tulia Snopek y a la pequeña que es protagonista absoluta de esta vendimia. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, un gusto estar en vendimia solidaria. Está disfrutando la pequeña, ¿no? Es una de las que mejor le está pasando esta mañana. Sí, la pasó muy bien, comió mucha uva, le encanta la uva. Sí. Así que muy bien, y bueno, con Tulia venimos todos los años. Sí. Yo hace muchos años que vengo también a la vendimia, así que es el evento productivo y cultural más importante del interior del país, que marca, bueno, el potencial de la producción del interior de la República Argentina, ¿no? Absolutamente. Bueno, y sin duda, Tulia, también participando de lo que es esta vendimia solidaria, todo un trabajo importante que se hace también, sobre todo para los mendocinos, digo, en Jujuy también, donde se trabaja y mucho, hay una mancomunión, ¿no?, de trabajar para aquellos que menos tienen. Sí, así es, realmente muy contentos de estar en Mendoza, sobre todo disfrutando a la familia y los amigos, los mendocinos que son lo más, son súper cariñosos, amables, y este evento es muy significativo, por cierto, porque está pensando en el otro, así que es lo más lindo de eso, y enseñar a los chicos de chiquitos, eso está fantástico. Claro. Bueno, y hay que hablar un poco de política, pero antes de meternos en política nacional, quiero saber algo de Jujuy, porque ayer se empezó a hablar mucho del potencial también vitivinícola del norte argentino. Sí. ¿Qué datos concretos tenemos de eso? Porque ya nos empezamos a preocupar nosotros. No vamos a llegar a ser Mendoza, somos chiquititos. La producción más importante tiene 3 hectáreas, claro. Así que 2, 3, 4 hectáreas. Bueno, pero arrancaron. Pero es un terroir distinto, interesante. Un terroir diferente. Yo ayer comentaba que Coviar, con la Facultad de Agrarias de la Universidad de Cuyo, ha hecho un gran trabajo. Uh-huh. Determinando las características del suelo jujeño, que es diferente, es un terroir distinto. Claro. Por eso varios enólogos mendocinos van a sacarse el gusto de hacer un buen vino en Jujuy. Así que vamos a tener buenos vinos, ya tenemos vinos premiados, así que ya estamos para hacer la ruta del vino también, porque bueno, la atracción turística que tiene la vitivinicultura en Mendoza también la vamos a tener en Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca, especialmente. Bueno, sin dudas. Y gobernador, un año netamente político, electoral. Ha habido mucha reunión este fin de semana, aprovechando la vendimia, a todos los dirigentes presentes. ¿Este puede ser un puntapié de empezar a definir quién va a estar con quién en esta elección? Mire, posiblemente yo lanzo mi candidatura a presidente el 15 de marzo en el Gran Rex, así que yo voy a ser candidato a presidente, voy a tener el acompañamiento de la masa crítica del radicalismo, que hoy tiene en el 80% del territorio argentino la mayor cantidad de candidatos y candidatas competitivas. Yo digo que el radicalismo le aporta a Juntos por el Cambio federalismo, siempre en el marco de Juntos por el Cambio, pero bueno, faltan todavía 4 meses para el mes de fines de junio que cierra la presentación de lista, pero va a haber un candidato radical y nuestra expectativa es que haya un presidente radical. Ahora, hablando de eso, del lugar de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, hubo un radicalismo en 2015, hubo un rol para el radicalismo en 2019 y parece que hay un rol para el radicalismo muy distinto en este 2023. Si lo ve así, le pregunto primero, y segundo, ¿de qué se trata y con qué perspectivas distintas esas elecciones encara lo que vendrá? Bueno, con un rol más protagónico del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Diría que algunos aspectos positivos de Juntos por el Cambio tienen que ver con que a esta altura ya casi tenemos un programa de gobierno, lo que no tuvimos en 2015. Gane quien gane, gane radicalismo, gane PRO. Gane quien gane, obviamente que el presidente es el que caracteriza el gobierno, ¿no? Yo, en mi opinión, necesitamos liderazgo, necesitamos un presidente con carácter,
capacidad, experiencia de gestión, un programa de gobierno y un colectivo que bueno, desarrolle los desafíos que tiene nuestro país, que yo creo que se sintetizan en el orden. Orden para el Estado, para la economía, para la vida cotidiana de la gente, para resolver temas de inseguridad, con una perspectiva también que sea productivista, desarrollista de todo el país, que no solo mire el área metropolitana, que hay que mirarla, que es muy difícil, pero que mire a toda la República Argentina, con el desafío de recuperar la gran clase media argentina, y eso es trabajo. Porque los planes sociales no han sacado a los pobres de la pobreza, acá lo único que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo. Y para que haya trabajo tiene que haber más producción, más esto, más vendimias en lo que es lo productivo, más litio, más cobre, más minerales críticos, más vaca muerta, más economías regionales. Es decir, tenemos realmente una gran potencia como país. Clarísimo. Les agradecemos el haber pasado por este living, que sigan disfrutando todo lo que es este evento. Y te digo que se caminó todo el CES. Sí, en cualquier momento pide la palabra. Sí, sí, quiere hablar, bueno, ¿viste? Y felicitar por esta vendimia solidaria, realmente. Trabajar por los que menos tienen, las familias vulnerables, y hacerlo desde acá para nosotros participar es un honor. Gracias a ambos. Gracias, Julián. Gracias a Pamela y a Daniel, los anfitriones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y mientras tanto, que estamos en este proceso de la vendimia solidaria, ya llevamos más de 1 hora y 20 de transmisión en vivo. Impresionante. 1 hora y 20 de transmisión en vivo y se nos ha pasado volando porque lo estamos disfrutando. Hay muchos invitados importantísimos de la política local, de la política nacional, muchos que se van armando. Vos ya estás observando más cosas que yo, ¿eh? Te digo que tenés otro golpe de vista. Porque haces así y decís, ah, mirá, ya están charlando. Claro. Bueno, un poco de esas personalidades las vamos a seguir teniendo hoy día. Bueno, así estamos. Bueno, por supuesto que está claro también que tenemos distintas personalidades en el día de hoy, que les hacemos tomar un poquito de sol, pero solo a los efectos de que, bueno, sientan el sol mendocino también, ¿no? Pero te digo que si hacía falta algo para que estuviera totalmente lindo, era una pequeña brisa que se acaba de despertar. Y que también nos ha amenizado la mañana, el mediodía. Sí, bueno, y ya está en el living con nosotros la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Victoria, buen día. Buen día, Victoria. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por haber venido. Por favor, un placer. Bueno, en un marco que ya en tu rol como ministra de Desarrollo, digo, es la vendimia solidaria, es la edición número 19, y sin dudas es todo el trabajo de recaudación de fondos para trabajar por y para los mendocinos con todas las necesidades y todo aquello para permitirles crecer. Creo que es un ejemplo de cuando la sociedad civil, los empresarios, toda una comunidad se pone en marcha para celebrar la vendimia y en este caso culminar en este domingo, como decís vos, de 19 años consecutivos donde esta fiesta va cobrando un valor muy importante, que es el valor de la solidaridad, a partir de entender que hay grandes aportes y grandes gestos de solidaridad que permiten luego la redistribución de esa recaudación en la mejora clara y concreta de los beneficios de quienes reciben parte de todo lo que se construye desde aquí. La verdad que para mí es muy importante llegar como Ministra de Desarrollo Social de la Nación a este gran encuentro, porque entiendo que el Estado solo no puede combatir la pobreza, sino que necesita en total sintonía una clase de dirigencia empresarial que construya responsabilidad social empresaria, que pague sus impuestos y que también a partir de eso es el Estado y el sector privado quienes tenemos la enorme responsabilidad de ir construyendo el descenso de la pobreza, y con acciones como esta también damos un ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo. Por eso creo que llegamos muchos de los ministros del gobierno de Alberto Fernández a apoyar este tipo de encuentros, como en tantos otros que nos invitan y que siempre tratamos de acompañar las iniciativas privadas de la mano, por supuesto, de nuestro rol en representación del Estado Nacional, ¿no? Ministra, y hablando un poco de eso, de las herramientas que va tomando el Estado, en este caso lo es Vendimia Solidaria y la Fundación Grupo América, que es una herramienta importante por lo que ha aportado. ¿Ayuda también a revalorizar el rol del Estado hoy que algunos lo relativizan o lo quieren demonizar o lo quieren ligar solamente al gasto? Es muy importante señalar que quienes somos parte del Frente de Todos entendemos que la única salida de verdad
a la reducción de la pobreza en la Argentina es sin duda el crecimiento y la redistribución de ese crecimiento. O sea, es el trabajo, la gran posibilidad que tenemos para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Pero en el mientras tanto, en el camino de ir creciendo y generando puestos de trabajo, el Estado tiene que estar muy presente, generando igualdad de oportunidades. Y lo mismo hace el sector privado cuando, además de encarar su actividad principal, de pagar sus impuestos y de hacer en las comunidades donde desarrollan justamente sus actividades una enorme cantidad de intentos constantes de llevar allí gestos de responsabilidad social. Uno está acostumbrado a recorrer el país y ver que donde hay una planta industrial hay algo en la comunidad que esa empresa hace por esa comunidad. Bueno, en esta vendimia lo que vemos es la construcción de un hecho concreto de más de 800 personalidades que llegan aquí, empresarios, empresas de distintas ramas y sectores que están trabajando con una mirada de inclusión para Mendoza. Pero el rol del Estado es indelegable. Me parece que ahí nos ponemos todos de acuerdo en tiempos donde la pandemia nos dejó claramente la oportunidad de mirar cómo y de qué manera el rol del Estado en sociedades profundamente desiguales es indiscutible. Es el que garantiza el derecho a la educación, es el que garantiza un sistema universitario para poder formar a nuestros próximos profesionales, es quien garantiza el acceso a la salud y es fundamentalmente quien garantiza en este caso el acceso a la asistencia social en tiempos de emergencia y el acompañamiento para que haya trabajo, que es principalmente lo que nosotros sentimos, que el desarrollo social tiene que volcar toda su capacidad a generar trabajo. Ministra, te queremos agradecer el que haya venido y que sigas disfrutando de este evento, ya que hay largo y hay varias sorpresas. Bueno, agradezco por supuesto a todo el Grupo América esta enorme posibilidad de hacer de este evento un evento que ya trasciende las fronteras de Mendoza y en buscar el encuentro entre el sector público y el privado para transformar la Argentina. Muchas gracias. Gracias, ministra. Gracias. Bueno, y allí está Diego también. Diego, ¿con quién? Otra de las presencias que generó un ruido, te digo, cuando vino se le junta a la gente. Ni que hubiese salido campeón del mundo, Claudio Chiquitapia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que contento de poder acompañar en este evento solidario, poder estar presente y poder ayudar. ¿Qué te parece, digo, esta reunión con un arco político amplio, con muchos dirigentes? Se sabe, ¿no?, que el fútbol tiene su vínculo con la política también. Sí, sin duda que sí. Sí. De una manera diferente, pero en el fútbol todos los dirigentes hacen política, política dirigencial, que es la que nosotros hacemos, y sabemos que muchas veces van de la mano con la dirigencia política o con la política que se hace a nivel nacional. Pero bueno, nosotros tratamos de dedicarnos al fútbol, que es lo que realmente nos motiva y por lo cual fuimos elegidos. La pregunta que se hace el pueblo: Scaloni y Messi siguen en cancha, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, sí, siguen y contentos de poder seguir desarrollando este proyecto, que siga nuestro técnico que fue alguien muy importante para lograr la Copa del Mundo. Los chicos también están contentos de tener al técnico que les dio la oportunidad en este proyecto nuevo, porque esta es una selección nueva que lleva apenas 3 años, porque fue después del Mundial de Rusia, que se empezó a armar. Con la conducción de él, con un cuerpo técnico muy representativo, con muchas figuras que lo acompañan a él, que han pasado por nuestra selección, que creo que es un mérito muy grande el que él tuvo para saber elegir. Y un poco también el proyecto que todos decimos, ¿no?, que tenemos. Creo que la Asociación del Fútbol Argentino debe ser la única federación a nivel mundial que tiene tantos técnicos que han sido jugadores y que han defendido, desde las juveniles hasta la mayor, todos han jugado en nuestra selección. ¿Qué paralelismo no se puede hacer con la política también? Porque de alguna manera la selección es bueno que tenga un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí, nosotros entendíamos que era lo que necesitaba la selección argentina y creo que hoy lo estamos disfrutando. Hoy, recién como te decía, con 3 años de haber iniciado este proyecto, tenés una selección por la edad de los jugadores y promedio para 8 o 10 años más. Más los chicos que se van sumando en esta convocatoria, que creo que va a ser importante que por lo menos empiecen ya a compartir con la mayor lo que es, ¿no? Bien, hoy tenés un rol estelar, la última. Hay una sorpresa, ¿no? No me digas de quién, pero confirmame si hay una sorpresa de una figura muy importante de la selección hoy. En la vida siempre hay sorpresa, y más cuando son de las figuras importantes. Sí, sí, hay una sorpresa para poder, como te decía, acompañar este evento. Seguí trayendo de las lindas, Claudio. Muy bien. Claudio Chiquitapia, señores. Y hay más, ojo.
Sí, hay más, Diego, porque... Está prometedor, Diego. No, pero aparte del Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, con toda la victoria de la selección, sin duda. Con la posibilidad de que el Mundial 2030 sea en la República Argentina, una moneda que todavía está girando en el aire, sí, que lo tiene que definir la FIFA, sí, y acá los mendocinos muy ilusionados también, con ser parte de esa sede. También. Y otro ministro importante también del gobierno es el ministro del Interior, Guado de Pedro, que está con nosotros. Ministro, buen día. Buen día. Muy buenos días. Bienvenido a esta Vendimia Solidaria, que ya ha participado en otras, pero sin dudas es el encuentro también político y solidario relevante para los mendocinos, pero también para la Argentina. Sí, tiene que ver con una agenda de festividades, de tradiciones que hay a nivel país, ¿no? Me parece que esta Argentina federal, llena de culturas, de tradiciones, de identidades, muchas vinculadas al trabajo, al arraigo, a la tierra, y poder disfrutar de este sol, de estos días en Mendoza, para mí es un honor. Se puede ver en esos vinos que salen de producciones, de productores de terceras y cuartas generaciones de productores, de esa tradición, ¿no?, que es juntarse, poder compartir en torno a un modelo de producción, ¿no? Ministro, y en esta fiesta de tradiciones hay como diferentes elementos, una en la que el productor está en un lugar más preponderante, otra quizá el viñatero. Ayer estuvo en la Coviar con muchos empresarios del mundo del vino, expectantes también, muchísima gente acompañó ese acto. Mira, muchísima gente, ese es uno de los ejemplos que me gusta resaltar, ¿no? Es un sector productivo de la Argentina que pone en valor una economía regional, que genera mucho trabajo y que articula muy inteligentemente, sí, la combinación entre el sector público y el sector privado. El sector público, no hay distinciones políticas, venimos todos el gobierno nacional, el provincial, vienen de distintas fuerzas políticas, y eso se puede también porque hay un trabajo profesional. La Coviar hace sus planes de desarrollo estratégico de largo plazo, y eso también nos va demostrando que la salida a los problemas de la Argentina tiene que ver con eso, con proyección, programación estratégica y entre todos los sectores, ¿no? Sí, y acá se ve reflejado también, ministro, porque la verdad es que estamos hace más de una hora y media transmitiendo en vivo y hemos hablado, y estamos hablando con todo el arco político, de oficialismo y oposición. Y sin dudas uno quiere buscar que esto también se replique en este año, ¿no?, electoral. Sí, lo que genera también la Vendimia Solidaria es eso, es un lugar de encuentro, un lugar de conversación, un lugar donde todos bajamos un cambio y nos ponemos a conversar y a charlar. Eso también es lo que genera la hospitalidad de Daniel Luira, ¿no? Ese espíritu que tiene él de anfitrión. Ese clima que se genera. Ese clima también tiene que ver con la personalidad de él, ¿no? Claro. Ministro, muchísimas gracias por este rato que nos ha dedicado. Por favor. Gracias, sí, a disfrutar, gracias, ministro. Que sí, claro. Están en la entradita y después van a ir ya al salón principal, ya en un ratito nada más. Exactamente. Déjame quizás, sí, aportarte algo. Digo, una Argentina federal tiene que ver con esto. Cada región de la Argentina tiene su particularidad, cada región de la Argentina tiene su identidad. Tenemos que concebir esa Argentina que no es la de solamente la capital y el AMBA. Tenemos una Argentina que tiene una riqueza en cultura, en identidad, en producción y en política, y es lo que tenemos que poner en valor. Una Argentina multipolar, una Argentina con muchos polos productivos, pero sobre todo poner en valor la riqueza cultural. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Buen día. Bueno, estamos, por supuesto, que con todas las personalidades que ya están disfrutando de esta previa, que yo veo saludos, veo abrazos, sí, hay camaradería, charlas, hay lindo momento. Hay todo en el día de hoy. Y también invitamos y le agradecemos por estar el ministro de Economía, Sergio Massa. Ministro, buen día. Buen día, ministro. ¿Cómo va? Muy bien. Bien. La verdad, bien. Disfrutando de esta hermosa vendimia, sí, no solamente en lo que refiere a
a esta fiesta, sino también en lo que refiere a la necesidad de que la helada, el granizo, la helada tardía, el granizo, todo lo que nos hizo caer más de un 20% la producción de la vitivinicultura para este año, de alguna manera se vea compensado en el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de todos los mendocinos, los sanjuaninos, los riojanos. El vino tiene, digamos, de alguna manera su símbolo y su capital en Mendoza, pero muchísimas provincias, Río Negro, están ya produciendo vino de muy buena calidad, así que... Bien, y le damos la bienvenida también a Mariana Galmarini, que está con nosotros. Nos ha recibido un día magnífico en Mendoza, además de tener toda la celebración de estos 4 días de vendimia, ¿no? Sí, un día divino. La verdad que para nosotros, digo, venimos hace, no sé, ya hace más de una década. Claro. Y estar acompañando al Grupo América en esta vendimia solidaria es importantísimo. Yo sé todas las cosas que hacen luego con la reina, cómo van a los barrios más vulnerables, se acompañan y han hecho de todo, desde viviendas hasta colaborar con tratamientos de salud. Así que nada, me parece que corresponde que estemos acá y que seamos cada vez más. Hoy somos un montón, me parece que es récord. Es récord, sí. Ahora, en un contexto donde la producción, ayer estuvieron reunidos en Coviar y donde de ahí se gestó todo lo que es la producción también vitivinícola y todo lo que se espera en el 2023. ¿Cuáles son los datos, ministro, planteando la producción y mirando en un año donde también se pone mucho juego lo económico? Nosotros tenemos que tener a grandes rasgos en la cabeza que en la vitivinicultura tenemos mitad y mitad en términos de mercado interno y en términos de exportaciones. Sí. Un poquito más es mercado interno, pero básicamente ese es el número. Tenemos buenas noticias, ya tenemos inicialado el acuerdo y seguramente en los próximos días firmemos junto a la Coviar para ser la protagonista el acuerdo que permite reabrir el mercado de mosto a Estados Unidos. Argentina había perdido ese mercado por una denuncia falsa, llevó mucho tiempo reabrirlo y lo estamos consiguiendo. Tenemos además oportunidad de recuperación de valor por precio en mercados internacionales. Eso lo tenemos que acompañar con una decisión que es, así como el año pasado tomamos la decisión de promover el complejo agroindustrial, este año tomamos la decisión de que en el complejo agroindustrial sojero tengamos además el acompañamiento a todas las economías regionales en lo que es el régimen de promoción de exportaciones. ¿Con qué objetivo? Vender trabajo argentino al mundo, defender mercados, acumular reservas, que es central para el ordenamiento de la economía argentina y para la reducción de la inflación. Cuanto más fuerte es nuestra moneda, cuanto más cantidad de reservas tenemos, mayor posibilidad tenemos de reducir la inflación, porque la moneda centralmente lo que tiene a lo largo de estos años es una enorme pérdida de crédito, y es lo que vive la gente cuando dice no me puedo comprar una vivienda a plazo o me cobran muy cara la tasa en el crédito de consumo. Es porque nuestra moneda ha perdido credibilidad a lo largo de los últimos años. ¿Acceso al crédito a lo largo de este año, como ya se implementó, sí, por ejemplo, en diciembre, que hubo un repunte en ventas de determinados elementos a partir de eso? Sí, diciembre tuvo un incremento importante en consumo. ¿Celulares, por ejemplo, recuerdo? No solo celulares, vestimenta, indumentaria y calzado. Ahora vamos a trabajar también para que lo que es vehículos de transporte, no solo motocicletas, sino también vehículos automotor, tengan algún mecanismo de financiamiento con tasa privilegiada, porque el desafío es frenar de alguna manera las enormes dificultades que traía la economía argentina macroeconómicas, estabilizar, pero sin que eso signifique frenar la economía, ¿no? Sí. Disminuir la capacidad de consumo y disminuir los niveles de actividad económicos. Bueno, y creo que para eso es clave, es central que tengamos, por un lado, la firmeza de defender el mercado interno, pero por otro lado,
la inteligencia y la audacia de buscar todos los días más mercados que vendan trabajo argentino al mundo. Bueno, y Malena, también apuntando a tu rol como titular de AISA, que es, le contamos también a los mendocinos, AISA tiene todo lo que es el suministro del agua de red a la ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano. No me acuerdo nunca si 14 o 17, sobre esta, pero bueno, estamos sin dudas hablando de... El hacinamiento, recién hablábamos de la importancia que tienen estos eventos y que todos nos comprometamos a ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, nosotros lo hacemos desde la función en AISA, en ENOSA y también en Tigre, lo hacemos con compromiso con Tigre, que es una de las ONG con las que trabajamos permanentemente, con Vendimia Solidaria, más allá de que la Vendimia Solidaria trabaja en Mendoza, hemos intercambiado experiencias para ir cada uno a nuestros barrios. Nosotros también estamos muy preocupados por eso. Va a haber varios distritos que van a quedar 100% de agua y cloacas. Uno es Morón, que ya el otro día con el presidente y el gobernador pudimos ir a festejar, digo yo, festejar además, a reivindicar, ¿no? Hace 35 años entre el exintendente Rousselot y el expresidente Mauricio Macri, en ese momento era empresario del grupo Macri, frustraron a la gente y no lo hicieron. 35 años después, este gobierno al frente de todos lo pudo hacer. San Fernando va a quedar con el 100%, 3 de febrero va a quedar con el 100%, Tigre va a quedar con el 100% de agua y cloacas. Así que yo estoy muy contenta, espero que quien me suceda luego del 10 de diciembre, la compañera o el compañero que me suceda, siga no solamente por este camino, sino que siga teniendo el mismo presupuesto. Bueno, los dejamos disfrutar que está pleno esta Vendimia Solidaria. Tomaron un poquito de sol, lo único que les hicimos. No, no hay problema. está muy lindo porque la gente ve el sol, ve este increíble paisaje, inigualable paisaje, que es un poco lo que hace a la Argentina elegible para muchos en el mundo, ¿no? Estamos en uno de los mejores meses en términos de visita de turistas extranjeros. Queremos además que la ruta del vino, y por eso estamos poniendo recursos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Turismo para consolidar la ruta del vino como, de alguna manera, como marca de la Argentina en términos de visitas de extranjeros. Creemos que es fundamental que nuestras bodegas produzcan, generen, exporten, pero además que sean un atractivo turístico, porque realmente el paisaje, el clima y sobre todas las cosas la calidez de los mendocinos y de los sanjuaninos también nos invita permanentemente a recorrer y a visitarlos. Qué bueno que eso pueda verse y mostrarse. Te llevaste algo para Mendoza ahí, por supuesto. Gracias a ambos. Gracias a ustedes, es un placer. Un placer. De Economía, Sergio Massa, Malena Galmarini, presidenta de AISA. Está Diego del otro lado. Sí, ¿con quién, Diego? Todos los protagonistas pasan por acá, ¿no? Cada nota es para quedarse una hora, pero bueno, hay que apelar a la brevedad para que entren todos. Y tengo a la gran protagonista, decime si no es la cara de la afición, Carla Peterson. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Primera vez en la Vendimia? No, la segunda vez. Volví, vine el año pasado, me quedé impresionada, me encantó y volví. Cuando Martín me dijo si lo acompañaba, no dudé un segundo. Claro, esta vez acompañándolo, claro, estás de gira casi, ¿no? Por todo el país. Estoy de gira. Sí, podría aprovechar, ¿no? Y hacer un impersonal, por lo menos. No, pero lo acompaño a veces cuando puedo y aprovechamos para que Gaspi conozca un poco a mi hijo, conozca un poco más nuestro país y paseamos, así que muy contenta. Bien. Bueno, te aprovecho porque la verdad hay poca ficción, pero lo poco que hay es de excelente calidad en plataformas. En unos días se entrega el Oscar, Argentina 1985. Puede ser la tercera, ¿no? El tercer Oscar para la Argentina. Bueno, ¿qué te pasó con la película y cómo lo ves justo a 40 años, ¿no? del regreso a la democracia? Bueno, la película es maravillosa. Tengo muchos amigos que trabajan ahí. Para nosotros, es los que hacemos esto, es como la copa, ya lo dijo Ricardo. Estamos muy contentos, con muchas expectativas. Igual yo creo que la película hizo un camino que abrió muchas puertas y mucho reconocimiento para nuestra industria, para nuestros artistas, para toda la gente que trabaja en el cine en Argentina. Y la ficción yo creo que ahora está en otros lugares.
hay muchas series, tal vez cambia la dinámica y hay algo que nosotros extrañamos mucho, sobre todo yo que hice muchas series donde entrábamos a las casas de la gente todos los días y recibíamos ese feedback, que estás ahí, todo es tan inmediato, pero bueno, pasan otras cosas, la gente te elige, mira una plataforma, ve otra, ve... Trabajamos con actores de otros lados, con gente de otro lado, viajamos, hay otra cosa, se armó de otra manera y bueno, hay trabajo, hay otras cosas, el teatro en Buenos Aires, es, bueno, en toda la Argentina, pero en Buenos Aires especialmente también crece y es maravilloso, siempre digo que es el mejor teatro del mundo. Así que contenta, disfrutando de este momento de tanto reconocimiento, ¿no? Vos hiciste El Gerente el año pasado, bueno, una de las grandes producciones, ¿no?, que se presentó. ¿Qué es lo que se viene en la vida de Carla? También hice, bueno, en Star Plus, una serie que se llama Terapia Alternativa, que fue con la que estrenaron acá. Y ahora, dentro de poco, supongo que estrenaremos la segunda. Aprovecho para recomendarles series, ¿viste que...? Nos pasamos recomendando series, bueno, es maravillosa, dirigida por Ana Katz. Está la primera temporada, así que si quieren verla antes de que salga la segunda, que es espectacular. Trabaja con Griselda Siciliani, con un actor, Dani Rovira, que es español. Bueno, un gran elenco, Graciela Borges trabaja también en la serie. La super recomiendo y bueno, hay muchos proyectos. Voy a estrenar una película que dirigió Dolores Fonsi, hablando de 1985 también, como directora y protagonista, Dolores. Así que esperando este estreno y ya los invitaré cuando sepa dónde la van a ver. Perfecto. Solo un comentario para cerrar. Vi un tuit muy sentido tuyo respecto a la muerte, a la partida de María Onetto. Y sí, fue... Aprovecho que la nombrás para recordarla. Hay actores y hay únicos, ella es única. Y para los que la vimos actuar, sabemos que nunca vamos a ver más. Y eso es lo que extrañamos, eso que sucedía arriba de un escenario. Y para los amigos también mandarles un abrazo. Yo no pude estar presente porque justo estaba viajando cuando me enteré de la noticia. Pero es muy triste, es muy triste, así que le mando muchos abrazos a todos los que la conocieron y a todos los artistas y a su familia, por supuesto. Gracias a ustedes y bueno, un gran año. Bien, volvemos, chicos. Bueno, volvemos porque en el puesto donde estamos nosotros ya está haciendo el ingreso de la Virgen de la Carrodilla, que Juli, vos nos explicarás mejor, pero es el momento más fuerte porque sin duda la Virgen es la que protege los cultivos. Es el momento más fuerte, suele ser uno de los más emotivos, tanto acá en Vendimia Solidaria como en casi todas las reuniones de Vendimia. Uh-huh. Lo hemos vivido este fin de semana, claro, tiene que ver con ese rito ancestral de pedir porque la cosecha fuese buena y pedir para que la del año siguiente también lo sea. Así que es como lo marcás, uno de los momentos especiales que vamos a tener hoy. Bueno, y sin dudas ahora ingresando la Virgen de la Carrodilla, te estamos mostrando allí a lo que es el Salón Central, donde las más de 700 personas que están participando de esta Vendimia Solidaria van a estar compartiendo el almuerzo con el doctor Daniel Vila, con Pamela David, que son anfitriones aquí en el puesto San Isidro en Mendoza y que abren las puertas de su casa para recibir a aquellas personas que han sido benefactoras durante este año y durante todos los años para que esta edición 19 de la Vendimia sea un éxito. Y nos toca también a nosotros agradecer a tanta gente que ha apoyado, 158 sí. millones de pesos en estos 19 años y preparando lo que será el año que viene. Tomamos contacto allí con el escenario principal. Thank you.
abrazo, grande, grande. Está el cura hablando, ¿me sacaste? Nos acercamos cerca de nuestra madre, la Carrodilla, que está en el corazón de todo mendocino, de todo viñador, de todo trabajador, en momentos de alegría y también en momentos difíciles. Siempre se le pide a la Virgen de la Carrodilla. Los invito a que nos acerquemos, que podamos compartir este momento que nos llena de paz y de esperanza. Siempre me gusta recordar que lo aprendí en la zona de las Catitas, la Dormida, de un gran profesor, un viejo profesor, que decía que Cuyún tiene dos significaciones. Una, del punto de vista geográfico. Cuyún, en las lenguas originales, es tierra desértica. Y vaya que lo es. Pero desde el punto de vista de la geografía humana, política, Cuyún se traduce como el que ofrece comida y bebida, que también nos pinta, no solo el desierto, sino la hospitalidad, la calidez, la cercanía. Eso es Mendoza y eso es lo que queremos vivir y transmitir. Bueno, les invito a hacer este momento orante de acción de gracias. Tenemos audio, ¿no? Oremos. Dios y Padre de la humanidad, que creaste a todas las personas con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraterno y solidario, lleno de confianza, compromiso y compasión. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia, de paz. Impúlsanos a crear sociedades sanas, un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. En este tiempo de vendimia, que nuestro corazón se abra a todos para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno de nosotros, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas y para descubrir que todos somos importantes, que todos somos necesarios. Somos rostros diferentes de la misma humanidad que tú amas. Te lo pedimos desde nuestra querida Mendoza por la mediación de Nuestra Señora la Carrodilla. Amén. Y a ella ponemos nuestra patria, nuestra Mendoza, nuestras familias, todo lo que llevamos en el corazón. Digamos juntos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendigo a todos, bendigo estos alimentos, bendigo al pueblo de Mendoza, bendigo a nuestras reinas en esta presencia pública primera después de la elección y a todos. Quiero rescatar tres palabras. Confianza, compromiso, compasión. Confianza, todo es confianza. Todo. La economía es confianza. Compasión, compromiso. Metámonos la patria al hombro, Mendoza al hombro, vamos para adelante, con el mayor compromiso y compasión. Realmente, que esto es tan nuestro, tan de nuestro pueblo, nunca seamos indiferentes. Siempre tengamos esta compasión de qué siente el otro. Los bendigo en este día hermoso que nos regala el Señor, que sea una gran fiesta, una gran vendimia solidaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Los invitamos a ingresar. Bueno, y aquí estamos junto a Diego, acompañando lo que es el ingreso de la gente a la carpa. Ahora se los vamos a mostrar también con nuestro compañero Darío. La verdad que es impresionante, Diego. Muchos invitados, son 750. La cantidad de nombres, ¿no?, y notas que hemos hecho, y vamos a continuar
haciendo, Jorge Brito, Rodolfo D'Onofrio, que lo ven en plano entrando con su Lemita Menem, Guado de Pedro, también Emilio Monzó pasó por este programa, Sergio Massa con Malena Galmarini. Pero bueno, de un lado se cocina la política, pero también se cocina lo más importante, que es la comida, ¿no? Y el asado yo creo que tenés, ¿no? No el... Mira, les vamos a contar un poquito, perdón, ¿no? Por la desprolijidad, tenemos todo el menú. Ustedes no saben lo que es el menú. Hubo, además, en toda la parte de la recepción, un sector de fuegos y un sector de fríos, donde había, por ejemplo, trucha ahumada, la verdad que estaba espectacular, y tenemos que decir que toda esa recepción estuvo muy bien regada, además con los espumantes de Rosselbauer. Exactamente, y vinos de Casa Vigil, enemigo. Eso va a ser el almuerzo. Bien, exactamente. Bueno, y tenemos algo de lo que se está comiendo. Nosotros por ahora no probamos, pero en breve iremos. Escabeche de conejo, trucha ahumada. Exacto. De principal cordero al disco, bondiola de cerdo con chutney de pepinos, chorizos ahumados, punta espalda de cerdo. Bueno, todo riquísimo. Sí. Y en este entorno maravilloso, me emocionaba recién con la Virgen. Es hermoso, de la Carrodilla, ¿viste? ¿No? Y la historia, porque también hay que ir a la historia de este inmigrante aragonés que vino de España allá por el 1800 y, bueno, convirtió a la Virgen de la Carrodilla en un símbolo, en la patrona, ¿no? De, exactamente, de la vendimia. Es la patrona de la vendimia porque es la madre a la que los labriegos le rezaban, los cosechadores, los trabajadores de la tierra, para pedirle por favor que los salvara del fantasma que trae consigo el granizo y la helada, que son dos grandes amenazas, pero sobre todo el granizo, ¿no? Que tal vez en una tormenta de algunos minutos se lleva el trabajo de todo un año. Y es por esto que la gente de la tierra, la gente que trabaja en la viña mendocina, la tiene como la máxima referente. Son todos devotos y le piden para llegar a esa cosecha, ¿no? Para que llegue el vino nuevo. Y vos, Noé, que sos de Carrodilla. Yo soy de Carrodilla, he vivido muchos años ahí. Y lo cierto, bueno, es una tierra preciosa que está ubicada, una de las localidades de Luján de Cuyo, también ahí pegadito a otra de las localidades muy conocidas, que es Chacras de Coria. Y la Virgen de la Carrodilla fue con el tiempo la Virgen de la Carrodilla, porque en principio era la Virgen de la Carrocilla, porque iba en una carroza. Mira. Y después, bueno, se convirtió en la Virgen de la Carrodilla. Como les decía, los mendocinos muy devotos de ella, porque necesitamos llegar a la cosecha y para eso le piden a ella que cuide los viñedos. Lo que sabe Noelia de la vendimia, ¿no? Y de Mendoza, lógicamente, es de acá. Se vienen un montón de sorpresas. Sí. Ahora con Claudio Chiquitapi en el escenario. Con el que estuviste hablando. Sí, me contó al oído cuál es la sorpresa. Quédense porque tiene que ver con uno de los protagonistas del 2022, uno de los héroes nacionales. Epa, y no se puede contar nada más, pero te digo la verdad, vale la pena. En unos minutitos nada más se va a develar el misterio. No lo vamos a decir nosotros porque arruinaríamos la sorpresa, pero créeme, es una sorpresa interesante. Bien, bien. Bueno, para después de la pausa, ¿te parece? Dale, hacemos una pausa, ya venimos.